Hola, soy Karen y te presentaré mi producto. Su nombre es Fiore Meraviglioso y es una pomada útil para dolores musculares. Está hecha con esta planta llamada gerbera, de la cual te hablaré a continuación. Su nombre científico es Gerbera jamesoni, perteneciente a la familia botánica Asteraceae. Tiene propiedades antiinflamatorias y es comúnmente utilizada para dolores musculares. No hay advertencia alguna debido a que tiene un efecto muy sutil, el cual no es capaz de producir otra reacción. Es conocida por purificar el ambiente al eliminar los químicos tóxicos presentes en el aire, provenientes de pinturas, solventes o benceno. De igual forma, absorbe grandes cantidades de dióxido de carbono. Como puedes observar en esta imagen, es una planta muy bajita. Mide de 15 a 25 centímetros de alto aproximadamente y sus hojas de 10 a 15 centímetros. Su cultivo puede durar varios años, aunque comercialmente solo se interesa cultivar de 2 a 3 años, y es una planta muy sensible al frío y apropiada para macetas. Además, es una de las más comerciales debido a que se utiliza mucho en arreglos florales, como puedes ver aquí. Continuando con el producto, se necesita una olla más pequeña, un contenedor para mezclar los ingredientes, un colador de metal, un batelenguas o cuchara y el contenedor donde permanecerá el producto. Sus ingredientes son pétalos de gerbera, vaselina, aceite de oliva y aceite esencial. Este es opcional. En un contenedor se agregarán 3 cucharadas de vaselina, 1 cucharada de pétalos, media cucharada de aceite de oliva y 2 gotitas de aceite esencial. Se ponen estos ingredientes a baño María y una vez que ya esté hirviendo se apaga el fuego y se deja enfriar un poco. Se vaciará la mezcla de estos ingredientes sobre el colador a otro contenedor donde estará a una temperatura media y una vez que ya esté a la temperatura media, se vierte al contenedor donde ya permanecerá el producto. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo queda ya el producto al enfriarse y también el producto con su etiqueta. En su etiquetado tenemos que su contenido es de 60 gramos, tiene un precio de 45 pesos. Es de administración cutánea y tiene la etiqueta donde dice: este producto no es un medicamento. El consumo de este producto es responsabilidad de quien lo recomienda y de quien lo usa. Y este es distribuido por un centro botánico.